El Cubo del Centro Cultural Tijuana ofreció en la primera noche de museo la presencia de los artesanos Francisco Coronel Navarro y Eduardo Sánchez, dos grandes maestros del arte popular mexicano, quienes mostraron la producción artesanal en México. Los destacados artesanos mostraron sus técnicas y algunas de sus artesanías a los presentes y detallaron el trabajo que realizan desde sus talleres, sus procesos y datos sobre el origen de las técnicas que los llevan a crear las llamativas piezas. Mediante los recorridos guiados por la colección de arte mexicano, los asistentes disfrutaron viendo y escuchando acerca del arte que brindan los grandes maestros del arte popular mexicano, colección del Fomento Cultural Banamex. El artesano Eduardo Sánchez Rodríguez trabajó con el arte plumario en un taller instalado exprofeso y el maestro Francisco Coronel Navarro explicó la técnica del laqueado y horneado de las cajas de Olinalá Guerrero. Sus obras de plumaria y oro son parte de la colección dividida por ramas artesanales del barro, la madera, las fibras, los textiles, metal y materiales varios como el vidrio, cuero y la cera. El arte de la autoría de Eduardo Sánchez Rodríguez y Francisco Coronel Navarro ha sido presentado en México, Oaxaca, Monterrey, Nueva York, Los Ángeles, Sacramento, Phoenix, entre otros, al igual que Chicago, París, Berlín, Madrid, Ucrania, Buenos Aires, Líbano, Parque Bicentenario en Silao, Acapulco, San Diego, Taxco y Chilpancingo, entre otros. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.